Bueno, a ver, salieron del boliche. Esto sucedió en La Plata. Se enfrentaron con la policía y los detuvieron. Al parecer quisieron tirar una piedra o quisieron agredir al personal del local bailable. Fíjense, no sé si es una piedra o un ladrillo eso. Lo cierto... Es un ladrillo. Sí, es un ladrillo, sí, ¿verdad? Es un ladrillo. Bueno, la policía finalmente los detuvo. Está Darío Lopreite ahí. ¿Qué pasa con la violencia, la noche, las personas en este caso? Habrá que preguntarse bajo los efectos de qué estaban actuando de esta manera tan pero tan violenta. Ahí vemos al personal policial bajándose del vehículo. Una mujer policía, ¿eh? De exactamente. El hombre que muy lejos de verse disuadido los enfrenta, ¿no? Los desafía al personal policial. Ahí se bajó el policía y lo empujó. La mujer policía está con la escopeta 1270. Que por lo general llevan posta de estruendo o puede ser posta de goma también. No están autorizados a usar posta de plomo con las escopetas 1270, que es lo que tiene la mujer policía en la mano. Este sería un caso, por ejemplo, en el cual si fuera personal, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, podría aplicar el uso de una taser si la persona se le viene encima. Está bueno, Caro, eso, sí, exactamente. Es un caso, sí, sí. Bueno, Darío Lopreite está trabajando en la ciudad de La Plata. Darío, te escuchamos, contanos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. La calle 3 es esta y 42, estamos en el barrio de la terminal de ómnibus, aquí de La Plata, para que ustedes se ubiquen. Bueno, este es un boliche que hace mucho funciona acá, en este lugar, pero miren ustedes las reacciones de la gente, de los clientes y también las reacciones de la seguridad del boliche. Qué diferente a cómo actuaron allí en Necochea, ¿no? Porque la cámara es muy precisa y muestra lo que pasa aquí afuera. Evidentemente, estas dos personas, esta pareja, no podían entrar o no los dejaban entrar. Y la reacción es esta que se ve, ¿no? Esta mujer que primero ella la emprende a las patadas contra la puerta o contra la gente que está allí en la puerta. Y después aparece su pareja, que es este hombre grandote, que no tiene mejor idea que agarrar una piedra o un adoquín. No sé bien de qué se trata. Y amenaza a los que están en la puerta. Y acá vuelvo, ¿no? La reacción de los que están en la puerta de la seguridad no es salir a pelear con ellos como pasó en Necochea, insisto con ese ejemplo. Lo que hacen es llamar a la policía. Tal vez también lo hicieron en Necochea y la policía allí no vino tan rápido. Acá sí, como se ve en el video, el patrullero llega muy rápido y ustedes lo describían muy bien. Se baja primero la mujer policía con esa arma larga. Este hombre evidentemente la insulta, no quiere obedecer lo que ella pide. Y después se baja el efectivo que manejaba y ahí lo logran controlar. Esta pareja terminaron en la comisaría, primero por resistencia a la autoridad, estuvieron varias horas detenidas, Cami, y fueron liberados. Esto es lo que pasó aquí, Caro, en La Plata. Quiero contarte algunos detalles de lo que es este barrio y este boliche, que está en medio del barrio, porque esto ya algunos vecinos que se acercaron me decían que es una vieja disputa que tienen quienes viven enfrente o en la misma cuadra. Imaginen ustedes, un boliche, presencia de mucha gente. Este es un boliche que además de ser bailable, es un boliche donde vienen bandas, donde hay espectáculos musicales, es decir, siempre hay mucho ruido, siempre hay mucho movimiento. Y eventualmente pasan estos episodios aquí en la puerta. Los vecinos ya se han quejado, me decían, pero Record Disco sigue funcionando y desde hace mucho tiempo. Ahora, te pregunto, Darío, ¿este hombre estaba bajo los efectos de algo? Porque, a ver, nosotros obviamente no vemos la secuencia completa, vemos un recorte, pero parece una persona que va de 0 a 100 en nada de tiempo, ¿no? Y va dispuesto a buscar lo que parece por la morfología o un ladrillo o un adoquín para arrojárselo a alguien, claro. Sí, la discusión venía de un rato antes, Caro, porque no podían entrar. Habrá que ver por qué no podían entrar, este dato no lo tenemos. Si es por cómo estaban, el estado que tenían alguno de los dos o los dos, o porque no había más lugar. Esto fue madrugada del domingo. Entonces, primero la que lo emprende contra la gente del personal de seguridad del boliche es la mujer, esta chica que empieza a pegar patadas, mientras el hombre va a buscar algo. Hay un contenedor aquí casi en la puerta de este local bailable, me imagino que esa semejante piedra la sacó de ahí y vino a tirársela.
gracias a Dios que no lo hizo, ¿no? O tal vez gracias a que rápidamente llegó la policía y lo frenó y lo evitó. Pero esto podría haber terminado mucho peor. Muy bien, Darío, enseguida volvemos con vos allí a La Plata. Otra vez los boliches como epicentro de la violencia. En este caso, un hombre que intentaba arrojar algo al personal.